Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros, 3 años del gobierno de López Obrador. No sé si alegrarme porque ya llevamos la mitad o si estar preocupada porque todavía faltan 3 años. El tiempo se pasa muy lento porque el ambiente se siente muy pesado. Todos los días nos despertamos con un nuevo berrinche, un nuevo pleito, un nuevo señalamiento. Todos los días buscan destruir una institución, callar una opinión o incluso eliminar un derecho. Me gustaría poder debatir sobre lo que ha hecho este gobierno, pero la verdad es que este gobierno ha sido pura destrucción. No hay una solución a nada, no hay un plan de gobierno. Solo hay un discurso que nunca se llena con contenido. Palabras escandalosas para que no hablemos del verdadero escándalo, que es el ejercicio del gobierno. Mintieron en campaña y hoy es claro, no quieren remediar ni la injusticia, ni la muerte, ni el dolor en este país. Para los mexicanos, su gobierno ha sido una prueba de resistencia. Resistir aunque todo suba de precio, porque hoy se puede comprar solo medio kilo de tortilla con el mismo dinero que hace 3 años se podía comprar un kilo completo. Resistir para no ser de los 4 millones de nuevos pobres que ha generado este inhumano gobierno. Resistir para sobrevivir la crisis. Resistir para no ser de los 2 millones de mexicanos que se han quedado sin empleo. Resistir para no morirte. Porque si eres de los 36 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud y buscas sobrevivir, incluso te llaman egoísta. Si eres un niño con cáncer a quien le han quitado sus medicamentos y los exiges, incluso para este gobierno eres un traidor a la patria. Resistir es tiempo de resistir. Resistir para que no te metan a la cárcel precisamente por resistir. La enfermedad, la pobreza, el desempleo, los precios caros, los salarios bajos, la inseguridad, los asaltos, más asesinatos que nunca, activistas muertos, más periodistas asesinados que en ningún otro país, más mujeres asesinadas que en ningún otro momento. Eso es el México de López Obrador. Hoy presto mi voz a todos los que se sienten decepcionados, engañados y amedrentados por este gobierno. Sé que somos mayoría. Al mismo tiempo, sé que debemos contarnos entre los afortunados. Estamos vivos, compañeras, compañeros, ciudadanos, a pesar de la pésima estrategia de López-Gatell en la pandemia que ha generado más de 500,000 de muertos en este país. López Obrador ha ido en contra de todas sus promesas. Prometió paz y nos dio guerra. Prometió riquezas y nos dio más pobreza que nunca. Prometió honestidad y ha tolerado corrupción de los miembros de su gabinete, incluso de su propia familia. Prometió ciencia y cultura y hoy persigue a los científicos por hacer su trabajo y por levantar la voz frente a la arbitrariedad. Y lo peor es que, como no acepta la crítica, no va a cambiar nada, nada, la manera en la que está haciendo su estrategia. No hay esperanza de que cambie nada y por eso no hay esperanza de que nada mejore hasta que se vayan. Me encantaría que este discurso fuera una exageración, una estrategia de la oposición para hacer quedar mal al presidente y a su gobierno, pero todos sabemos que no lo es. Todos sabemos que es una realidad. Parece un ejercicio de locos,
rebatir cifras que todos sabemos que son mentira, dialogar con un gobierno que no dialoga con nadie, incluso ni con sus legisladores, que miente cuando habla y quiere encarcelar a quienes se le rebelan. No debe ser fácil ser parte del gobierno o parte de la bancada que tiene que venir aquí a abuchear a sus opositores para complacer a quien se siente emperador. Tampoco es fácil mantener el ánimo de resistir, a pesar de la aplanadora de este gobierno. Pero cada quien escoge para quién trabaja. Para quienes hemos decidido trabajar por México y por su pueblo, no es fácil, pero nuestra tarea es clara: resistir, levantar la voz y señalar, no sucumbir ante el ánimo de la desesperanza que quieren imponernos a diario. Le pregunto, ¿por qué se le tolera al gobierno este cinismo, este desdén por los mexicanos, por nuestra vida y por nuestro bienestar? ¿Puede concluir, señor secretario, por favor, senadora? Lamento decirle que se ha incorporado usted al peor gobierno de la historia de México. Y para mostrarle mi solidaridad, le traigo un regalo. Usted apenas va llegando a esta administración y probablemente se incorpora con ilusión. Tal vez usted, señor secretario, también se creyó el cuento de que este gobierno quería transformar la vida pública. Concluyo. Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. Se lo regalo para que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. Se lo regalo para que pueda defender su nombre, que en el mejor de los casos es lo único que nos dejará este gobierno. Concluyo. En el lenguaje que López Obrador sí entiende, dígale que este pésimo gobierno lleva 2 strikes, uno más y estarán ponchados. Resiste ya. México, que López Obrador se irá. Muchas gracias.